Bueno, buenas tardes. En el marco de las disposiciones surgidas a partir del contexto planteado por el COVID-19, las acciones promovidas en consecuencia por la UNLP y el marco resolutivo propio de la FAO, en su resolución 106 del 20, considerando además los aspectos definidos en el marco reglamentario del proyecto final de carrera y su anexo de condiciones específicas en cuanto a contenidos y criterios de evaluación para las defensas del PFC, se dará inicio al acto de defensa del PFC del estudiante Juan Calil Juárez A. Estudiante del taller vertical de arquitectura número 3, que será realizado incluyendo la instancia de evaluación bajo la modalidad virtual por videoconferencia, desarrollando el tema Museo y Centro de Capacitaciones y Oficios Náuticos. A continuación, presentaré a la Comisión Evaluadora que expone esta defensa por el taller vertical de arquitectura número 3, los profesores Fernando Gandolfi y Ana Ottavianelli, por el profesor invitado por el área de arquitectura, el arquitecto Jorge Prieto, profesor invitado por el área de comunicación, el arquitecto Sergio Gutarra, y profesor invitado por el área de ciencias básicas, tecnología, producción y gestión, por la asignatura producción de obras, el arquitecto Alejandro Lanzioni. Dando fe en representación de la Secretaría de Enseñanza de la FAO, de la identidad de los participantes en este acto, iniciamos la presentación. Así que Juan, cuando quieras, pues iniciar. Sí. Así es. Hola, acá estamos todos con la señora B, está hablando de la cosa, está Sergio allá a mi derecha. Y ya, te quería comentar cómo vamos a hacer, porque dado que vos estás a distancia, después de este caso, digamos, tienen dos compañeras que van a dar presencial. Nosotros lo que vamos a hacer es ahora vos expones, después acá apagamos un ratito tu micrófono. Y hacemos inmediatamente la evolución, así podemos trasladarnos a otra aula donde van a estar tus dos compañeras que defienden. Perfecto. Bueno, listo. Entonces, ahora aclarado esto, podemos iniciar la presentación. Juan, cuando vos quieras. Dale, perfecto. Bueno, buenas tardes. A continuación haré la presentación de lo que es el proyecto final de carrera. En la siguiente exposición estará estructurada en cuatro partes. Por un lado, lo que es la introducción, el contexto, la preexistencia y el desarrollo del proyecto. El edificio que tomo como preexistencia es la arenera ubicada en Ensenada, la cual será recuperada y refuncionalizada. El programa está orientado a un centro de capacitaciones y oficios náuticos y, por otro lado, el Museo del Puerto. El objetivo de este trabajo es un programa abocado a la enseñanza y educación de diferentes oficios náuticos, la posibilidad de devolverle una identidad al barrio en referencias a las actividades náuticas, y por otro lado, recuperar e intervenir los grandes aspectos de alrededor para una mejor amortiguación visual y desarrollo de las actividades al aire libre. Ahora pasaré a presentar el sitio. Como anteriormente mencioné, este proyecto está ubicado en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Ensenada. Ensenada conforma uno de los tres partidos más importantes de lo que es Gran La Plata. La Plata, como capital de la ciudad, es cabecera de edificios y actividades administrativas, y por otro lado, Ensenada y Berisso son los encargados de albergar actividades referidas a la industria y al puerto. Para que se me trabó el... Ahí va. El canal oeste y el puerto son componentes fluviales artificiales que fueron construidos para comunicar la ciudad con el puerto. A través de esta lógica del sistema fluvial es que se fueron dando los diferentes asentamientos industriales. Ahora mismo, Berisso y Ensenada conservan grandes espacios naturales aún no intervenidos. La accesibilidad al sitio. Por un lado tenemos lo que es autopista Buenos Aires-La Plata, por otro lado lo que es ruta provincial 11, de manera
transversal y a continuación de lo que es la Avenida 60, continúa con el nombre de Avenida del Petróleo, Camino Vergara y Camino Rivadavia. Ahora, hablando más puntualmente de lo que es el sitio donde está ubicado el proyecto, en el barrio Campamento, el terreno, en cuanto a sus dimensiones y geometría, tiene características de irregularidad en todos sus ángulos. Por otro lado, el entorno tiene como apoyo a la que es la reserva ecológica llamada Isla de los Perros, y en el otro frente, una aproximación inmediata con lo que es el canal oeste, el cual le aporta un recurso natural que será considerado para el programa. El barrio Campamento, con un gran valor histórico, tiene sus características propias que aportan identidad. Por un lado, las construcciones de chapas típicas de la zona ribereña, y por otro lado, el muro Grandoc. El barrio Campamento se origina del año 1888, cuando comienzan las construcciones del puerto, y los trabajadores se instalan a inmediaciones de la obra en carpas y toldos temporales. El predio es compartido con un elemento histórico, es el puente giratorio, el cual es una pieza fundamental de identidad para el sitio. Ya habiendo mencionado los aspectos generales del sitio, haré un rápido señalamiento de la ciudad y de su entorno, nombrando los edificios patrimoniales, y traigo a referencia y a conveniencia para este trabajo la mención de edificios como lo que es el Club Regata, la Escuela Naval, el Astillero Río Santiago, la Usina Eléctrica y la Fábrica de Sombrero. Todos estos edificios mencionados nos dan referencia de lo que son las actividades predominantes de la zona. Ahora, ya entrando en análisis del propio edificio preexistente, haré a continuación la presentación de las características de la preexistencia. En una primera aproximación hablo de lo que es la materialidad de cada uno. Por un lado, la arenera, con su estructura de hormigón y carácter brutalista, el cual fue una de las razones por la cual la elegí. Y por otro lado, el puente giratorio, aportando estructura metálica, y sin poder dejar de mencionar lo que es el barrio que aporta la materialidad y su identidad, como es la chapa. Analizando lo que es el puente giratorio, el cual fue, poniendo un poco en contexto histórico, lo cual fue encargado en el año 1889 para darle una continuidad a lo que era el ferrocarril hacia la zona del puerto. Tiene como eje central un sistema mecánico manipulado desde la cabina, y tiene una longitud de 25 metros. Sus características técnicas es un sistema reticulado, metálico y modulado. Está bueno aclarar que el puente en el año 2014 fue declarado Patrimonio de Conservación Histórica. Ahora, para entrar un poco en análisis de lo que es la preexistencia, como la arenera, el edificio fue diseñado para el almacenamiento de áridos. Tiene una estructura de soporte a través de hormigón armado. Su espacialidad en planta baja cuenta con un cero libre que solo alcanzado por columnas, con una altura necesaria para que por debajo entren los camiones de carga. En el segundo nivel trata un espacio destinado al uso de los operarios, que allí puede abrir y cerrar las diferentes compuertas según el uso y la necesidad. Por otro lado, en el siguiente nivel
destinado a lo que es el acopio de los áridos, está modulado cada X módulo según la necesidad de almacenamiento. Y por último, en lo que es la terraza, tiene esas pasarelas, que son pasarelas de servicio y de inspección para lo que es el proceso de la arenera. Acá en el corte traigo a referencia las diferentes espacialidades que tiene la arenera en su interior. Por un lado tiene una escala en lo que son los picos inferiores de las tolvas, y por otro lado tiene un espacio central con otra escala para permitir la circulación del operario, generando diferentes espacialidades. Es aquí donde ya habiendo mencionada la preexistencia y las características del sitio, surge la idea programática para el proyecto. La intención del proyecto se articula en torno a la preexistencia, la cual se le planteó una edición basada en tres condiciones. La idea de que sea un elemento siempre jerarquizado dentro de un nuevo edificio, la segunda, su relación con el entorno, y la tercera, la refuncionalización. En función de eso es que agregué una serie de volúmenes a partir de las consideraciones como una por analogía formal en estos dos volúmenes, otra más referente a lo que es la arquitectura del sitio, como es la dársena del galpón, con sus características similares a la materialidad del entorno. Y por último, un sistema de circulación vinculadas a las referencias y sistema tecnológico que es el puente giratorio. En este proyecto aportará un sistema de comunicación entre los tres volúmenes. Justamente se utiliza el puente y su posición para una conexión con los extremos del terreno para generar un paseo costanero de carácter público. Se contrapone a la ortogonalidad con estas pasantes, que de igual manera es un espacio de vinculación entre ambos perfiles. Un perfil, por un lado, más natural, y por otro lado, la vinculación con las actividades náuticas. Un poco para reforzar lo mencionado, traigo esta imagen donde se puede observar el paseo costanero y la relación con el puente, y por otro lado lo que es esa pasante entre los tres volúmenes que trae a relación ambos perfiles. Ahora ya para entrar un poco más en análisis de lo que es la planta y su accesibilidad, contamos con una accesibilidad centralizada a través de un vacío de iguales proporciones que los llenos. Por un lado tenemos lo que es el edificio destinado al programa educativo, y por otro lado está el edificio, el cual en el cero tendrá la función de la cafetería. Ambos dos tienen accesibilidades frontales a través de un semicubierto, con sus núcleos de servicios centrados para liberar lo que son las visuales perimetrales, ¿no? Tener una mejor percepción desde el espacio. Volviendo a lo que es la accesibilidad central,
Estas nos lleva a un sistema de movimiento, el cual estará respaldado por ambos extremos con las vinculaciones, con los sistemas de movimientos verticales. Por último, en este nivel está lo que es la dársena al galpón, vinculada a lo que es el programa de oficios náuticos, que tiene una relación directa con el agua. Acá traigo a referencia lo que es una imagen, ¿no?, de esta espacialidad central. Otra imagen de escala peatonal para entender un poco lo que es esa accesibilidad y esa cruzante interior entre ambos volúmenes. Y lo que es el camino peatonal de carácter público, que tiene una relación directa entre lo que es el edificio y lo que es el agua. Ahora, ya para analizar un poco más lo que es el edificio en corte, se sigue manteniendo lo que es esa relación libre en el cero. Lo que son en planta alta, una caja neutra, una caja cerrada con algunas pequeñas perforaciones en el primer nivel. Y por otro lado, lo que es la dársena del galpón, con una doble altura considerable para lo que es el uso requerido. En el primer nivel de la arenera, como anteriormente mencioné, se encuentran diferentes escalas. En el programa, estas diferentes escalas serán utilizadas en los picos más bajos de las tolvas para las exposiciones y en las partes más altas para la circulación. Por otro lado, en el segundo nivel se conserva esa idea de tolvas y se tienen lo que son las pasarelas, ¿no? Este nivel permite una relación directa con lo que es la terraza a través de una escalera. Traigo a imagen un poco la referencia de lo que es desde ese lado el corte. Y ya pasamos a lo que es el primer nivel. En este primer nivel podemos ver acompañado de esa circulación que se da a través de las columnas, una circulación acompañada de las columnas, porque son las partes más altas. Por otro lado, nuevamente se repite ese sistema de circulación lateral a través de los puentes, acompañado por los vínculos de circulación vertical, pero esta vez el programa se vuelca también en esta circulación de alguna manera a que la circulación forme parte de la exposición. De alguna manera una exposición temporal y de otra manera la circulación empieza a ser parte de esta exposición, donde permite, a medida que se transita, tener un reconocimiento del programa y entender cómo es el oficio y la actividad, el oficio y el desarrollo náutico que se da en el interior de los galpones. Por otro lado está el edificio educativo, con un sistema de aulas repetitivo y modulado, y en este nivel empiezan a aparecer unos vacíos vinculados a la planta alta, para empezar a tener una percepción más integrada de lo que es el espacio con el siguiente nivel. Por otro lado, bueno, abajo en planta baja, en la parte de abajo está el galpón. En este nivel tendremos una parte de doble altura, y por otro lado acompañado de un pequeño taller para el desarrollo de pequeñas piezas náuticas. Acá traigo a imagen un poco de lo que es esa espacialidad en el interior
de la arenera, ¿no? Cómo esas pasarelas empiezan a generar un sistema de circulación guiado entre las columnas. En esta imagen se puede ver cómo es ese espacio interno de esa circulación que une ambos edificios. Y ya entra en análisis lo que es el corte en el otro sentido, ¿no? Se sigue manteniendo lo que es la relación de ese cero, pero en este corte yo hago más referencia a lo que es el segundo nivel. En el segundo nivel, en este corte, se puede ver cómo empiezan a aparecer estas escaleras que de alguna manera, a través de esos vacíos, empiezan a trepar hacia lo que es la terraza. La terraza dispone de una cubierta con características técnicas más parecido a lo que es el galpón, una cubierta más liviana, sin llegar a sus bordes, a sus perímetros, para que de alguna manera, desde una vista peatonal, pasen más desapercibidas. Acá en este nivel, que es el segundo nivel, está lo que es el programa de la mediateca, ¿no? Una mediateca el cual tiene también un sistema de circulación a través de unas pasarelas que se van dando a través de los diferentes vacíos de las tolvas. Y por otro lado, esa escalera centralizada que nos lleva a la terraza. En cuanto a lo que es el edificio con el programa educativo, en este nivel tiene aulas de carácter más flexibles, y en el medio esa relación que veíamos anteriormente con los vacíos de las plantas altas para tener una percepción más integrada del espacio. En esta imagen, bueno, se puede ver cómo es el armado de esa mediateca. Y acá traigo a referencia la vista para volver a mencionar un poco lo que es la cubierta de la terraza. Esa cubierta de terraza, de alguna manera, desde la vista peatonal, pasa desapercibida, para no romper con lo que son los volúmenes jerárquicos. En esta imagen, en esta vista, se puede apreciar un poco de lo que son las relaciones visuales a través de los llenos y los vacíos desde las terrazas. Por último, el nivel de cubierta. El nivel de cubierta que responde de alguna manera a lo que es en el edificio educativo, a una expansión de las aulas, una expansión con una característica más de terraza-jardín. Por el otro lado, en lo que es la arenera, una terraza que sirve de expansión hacia la mediateca, que trae características con estas tapas de vidrio para permitir una iluminación sobre la planta baja, y sirve para lo que son algunas exposiciones temporales. Por último, para hablar un poco de lo que es el desarrollo y el proceso estructural de este edificio, en cuanto al sistema estructural del módulo del edificio educativo, a través de un sistema de columnas y vigas de hormigón armado con losas pretensadas, y en el medio un sistema mixto con perfilería y pene y losa pretensada. Por último, ya llegando más a lo que es la conclusión de este trabajo, conclusión es que el proyecto final de carrera me demostró la importancia de abarcar un programa
con una sensibilidad espacial desde el entorno y los elementos que lo acompañan. Es un buen inicio para una futura carrera profesional y llevar a cabo con mucha responsabilidad cualquier proyecto abarcando todos los parámetros necesarios. Mi agradecimiento a la educación pública y a los docentes que me acompañaron en este proceso. Fin. Vamos, Cali. ¿Ahora se escucha? Sí. Bueno, te aplaudimos porque estás en Neuquén, estás un poco lejos. Nosotros bueno. Nos hemos acostumbrado mucho a la presencialidad, entonces, que yo y la mañana estuvimos en Cuatro Defensas y de otro taller, entonces, está bueno poder, en un caso como el tuyo, tener la posibilidad que da la universidad de poder ejercer tu defensa de la ciudad. Así que bueno, muy bien, nosotros ahora vamos a anunciar un ratito y vos mientras podés hablar con los demás si querés, con Julio, que ya no podemos escuchar. Bueno, nos abancarás un ratito y charlamos un poco. Sí, ellos sí. Entre ellos sí. Entre ellos sí, pero nosotros. Sí, sí, pero nosotros. Sí, claro. Y nos pagamos. Perfecto. Que, bueno, vale, gracias. La idea es pensar, habría que ¿Nos escuchan bien, Juan? Sí, ahora sí. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a proceder a la devolución. Buenísimo. Voy a reducirlo, así que estamos en cambio en 4. En principio querría felicitar, digamos, porque transformar o darle dimensión al problema de un equipamiento en las escalas de sitio que existe, como el de una infraestructura que a su vez ha sido diagramada y pensada de acuerdo a distintos procesos que fueron sucediendo en el tiempo, de comunicar el puente del tren, de los sistemas de provisión de aire en el caso de la arenera, bueno, todo eso hace que la matriz de organización del sitio sea compleja y a su vez de grandes dimensiones, ¿no? Lo que le sucede a todas las infraestructuras. Extraer de ahí una estrategia, tomar una estrategia para que ese sitio se domestique y vuelva a ser utilizado, no, si bien como infraestructura, pero ya en una escala mucho más no doméstica, pero por lo menos a una escala, si se quiere, menor a la que estaba pensado, me parece que es un primer paso, digamos, de ponerse frente al proyecto. Todo eso que en realidad es una gran virtud en tu trabajo también se te transformó seguramente en una gran cuesta arriba para poder dándole soluciones a cada situación que planteas. La primera de las entonces, la primera cuestión de la dirección del sitio y del tema de programa están cumplidos y ahora comienza la tarea del proyecto, de qué manera desato ese nudo o desato ese objeto, digamos, del programa que propuso. En ese sentido, me parece que la estrategia de resolución formal, tanto las partes de estos volúmenes, escalas y posicionamiento de las distintas piezas, están, digamos, dan tranquilidad a poder organizar el sitio. Generan ese vacío intermedio, que bueno, pues parece esa especie de plano de agua y que termina por cerrar lo que es el uso de la parte exterior, agregada a esa pasante que pueden por detrás. A partir de ahí me parece que esas soluciones las más parciales, como de la estrategia de la composición de partes.
Yo me pregunto a veces sobre el tema del envolvente de la pieza nueva, si realmente, o digamos, es parte de tu propuesta, cuáles son las condiciones bajo las cuales cambia la, digamos, la operación respecto de la anterior, que es completamente muda, si se quiere, con la aparición del ventanamiento acá. Falta otra lectura respecto de cómo está constituido el objeto, en principio. La otra cuestión que me parece también que tiene que ver con cómo se define ese pasaje, cómo se plantea, comunicándose con el puente, etc., con esas piezas, como con esas piezas de puentes, que si bien tienen analogía con el, digamos, el puente persistente, también necesitan como de una escala que le dé, digamos, cierta, bueno, con la palabra lo mismo, pero cierta condición de uso próxima a la escala peatonal, ¿no? En el pasaje, sobre todo en la planta baja. Está bien lograda la pieza cuando está en la parte superior, en el interior, uno ve que está dentro, como dentro de esos puentes, con esas estructuras y esas, ese sistema metálico, digamos, metal de carbono. La otra cuestión es, como final, revisaría un poco las dos cosas. Las distintas condiciones de los servicios, me parece que en algún lugar por ahí necesitaría un poco más de servicio, en especie de balance, la propuesta en un lugar y otro. Y después, hay algo que no en tu perspectiva central es muy potente, que es todo el sistema de tolvas, ¿no?, que hacen de cubierta y le dan un cierto dramatismo al espacio. Cosa que no lo puedes conseguir en el otro corte del otro edificio, digamos, ¿no? Porque me parece que ahí hiciste muy bien en recuperar cierta calidad espacial a partir de una pieza utilitaria, y después en la otra, en realidad, cuando está proponiendo como un espacio sustantivo, no consigue ese dramatismo que aparece en la primera pieza. Ahí quizá uno le diera una segunda vuelta para poder recuperar atmósferas, ¿no? De una pieza en otra, ¿no? Es un poco eso. Por lo demás, yo voy a dejar al resto de mis compañeros que contienen con las distintas observaciones. Y bueno, felicitaciones, Inés. Vamos. Gracias. Juan, ¿qué tal? Felicitaciones por el trabajo y por la exposición. Voy a dar mi devolución en dos ejes: uno, el comunicacional, o la expresión de las ideas, y por otro lado, el morfológico. Respecto de la expresión de las ideas, me parece que el documento estaba bien comunicado, bien tratado y argumentado. Me parece interesante algunos principios reguladores que planteas, muy relacionados con la identidad, el gesto lugar, con una carga de identidad editorial, que es interesante, pero tiene tanta diversidad que eso, a la hora de tomar decisiones en el conceptual, puede jugarnos alguna pasada. Ahora lo voy a comentar de forma fructífera que puedo observar. La documentación decía estaba bien. En la exposición, por ahí las plantas que habían quedado difusas, pero es un problema de la resolución. Exactamente, pero la documentación gráfica permitía leerlo con contenido. Y bueno, el uso de recursos expresivos diferentes, imágenes telemétricas, volumétricas, esquemas, relaciones de texto con imagen, eso hacía que el relato fuese claro y bien argumentado. Desde el eje morfológico, yo te decía, el canal, la reserva, etc. Hay una serie de condicionantes que a mí me parece que te llevaron a tomar o a establecer vínculos con todos esos estímulos, ¿no? Todas esas particularidades. Tal vez, si bien vos tomaste una decisión, el arenero, por un lado, es una pieza bastante significativa y la decisión fue hacer una analogía con otra pieza en una sentido bilateral, que lo liderara en forma, en algún aspecto material, pero no en la composición en particular, porque la estructura geométrica que vos quizás se adapta a la necesidad de la nueva función de las aulas.
y a una regulación en fachada atípica, particular, irregular, diría, si tiene una estructura geométrica regular. Bueno, es como hacer la analogía de esa resistencia, ¿no? Y por otro lado tenés el volumen, que es el gran arpón, que toma referencia a otro aspecto que tiene que ver con, entiendo yo, con el paro campanal o esa textura entre las cubiertas inclinadas, las chapas, etc. Me parece que es como varias referencias. Entonces, a veces esto es una recomendación, no una crítica, pero a veces es importante tomar alguna referencia o dos referencias para armar el conjunto, y tal vez las analogías se establezcan a partir de las relaciones, se establezcan a partir de artículos espaciales, y no necesariamente formales. Entonces, por ahí, el arenero, que podría ser la pieza de más importancia, más simbólica, como lenguaje, y lo demás ser más abstracto acompañando. Y sí, los espacios que vos generas, como por ejemplo la plaza, que está en medio, ¿no? Y agua, y con lo que está más allá, que pasa particularmente por el campanario, por el otro eje del arpón, el vínculo con la actividad específica del aeronáutico, podría haber sido más un juego de relaciones espaciales y no tan de vocación simbólica o metafórica, y eso me parece que lo ordenaba un poquito más. Porque además tenés la otra complejidad que es el puente, que lo tenés para atrás, con el cual vos querías establecer relaciones también. Y me parece que ahí lo que a mí no me buscaste fue encontrar un recorrido, ¿no? Es un vínculo con el puente. Me parece que está correcto. Hacia el interior del objeto, lo que yo relaté son las relaciones espaciales del conjunto o de lo que vamos a formar con el objeto. Aparece la otra cuestión, que es cómo establecer relaciones espaciales al interior del organismo, ¿no? Entonces, me parece que una estrategia que vos planteas en el cero es que estas plantas casi libres o de apropiación más libre, en vínculo con la plaza que vos planteaste, el acceso, siempre relacionada con el agua, y el fuelle, que es esta especie de hall o núcleo de relaciones verticales y horizontales. Y en la segunda plaza ya establece un vínculo, empieza a triangular con distintas actividades, ¿no? Por un lado está el museo, con las tolvas, por otro lado está la gran nave de reparación de náutica. Y ahí sí generas un circuito de circulaciones o de vínculos espaciales donde pasas del museo a exponer el arreglo de las embarcaciones como parte de la muestra a el área formativa, que es el otro volumen. Un poco que te reclamaba Jorge, la cualidad espacial que tiene el arenero, como se llama, las tolvas, esa casi lógica cavernosa que tiene, muy interesante, y que podría haber sido inclusive trabajar con temas de luz y esos de luz. Esas cualidades espaciales. Tal vez esa condición tan particular podría haber sido llevada a la otra parte, en donde tenés las aulas, que si bien vos generás una nueva altura para vincular una planta con la otra, esa cualidad espacial también que tiene el sector de todo, por ahí no se replica, ¿no? Si bien me parece interesante la operación que vos haces de salir a la terraza y poder desde ahí en un mirador hacia el contexto. Al paisaje que vos tenés en el entorno. De cualquier forma, me parece que está bien resuelto, hay una serie de intenciones que están resueltas, y como todo, tiene mucha potencialidad y en tu proceso de crecimiento profesional, seguramente esto va a ser un tapiz para largar o lanzar otros proyectos. Me parece que está bien resuelto y que se ajusta a los principios que vos, reguladores, que vos pretendías. Así que, darte estas recomendaciones, observaciones y felicitarte nuevamente por el resultado. ¿Y qué va a dar el gráfico que hizo el conductor? Interpretación. La interpretación es porque hizo. Y le voy a sacar una foto y le voy a mandar. Bueno, Juan, felicitaciones también de mi parte. Voy a tratar de ser sintético. Ya Jorge y Sergio, creo que han expuesto bastantes cuestiones que tienen que ver más con lo arquitectónico y computacional, y me parece que lo tecnológico un poco se apoya en lo que ellos vienen planteando, y lo voy a decir por ahí de una manera más simple o llana, pero es cuando yo hago esa duplicación del volumen, ¿me asemejo o no me asemejo a lo tecnológico? ¿Está? O
un cambio dramático, práctico, y uso de la tecnología, el silencio de la persistencia está pasando, o ahí me parece que un poco queda a mitad de camino. Me parece que hay todo el tema de modulación o de tecnología utilizar, que quizás hay una construcción más tradicional, si quiere. La modulación, la coordinación modular o esas cuestiones podrían haber estado interpretadas de otra manera, ¿no? Obviamente se resuelve la pieza, cae en el terreno con el cero libre, al igual que la preexistencia, pero bueno, me parece que ya, cuando uno busca elementos y lo convierte en otro, en un nuevo elemento, se asemeja en todo o busca diferenciarse en algo. Y me parece que muchos de los aspectos de estas réplicas, o reutilización o reinterpretación, bueno, se resuelven, pero me parece que se podrían aprovechar algunas cuestiones, ¿no? Como les digo, la población, la tecnología, algo el mismo, digamos, construido originalmente, en su momento, tenía una manera, digamos, de vincularse entre perfiles, puso lo mismo, hoy puede ser de otra manera. ¿No? Me parece un poco por ahí, digamos, representar el volumen que yo quiero y por ahí reinterpretar una cuestión tecnológica o replicarlo también. Después, bueno, también coincido las proporciones, por ahí si bien el programa está explícito y está bueno también porque digamos, el proyecto arranca con el programa, de manera de pensar, creo que ese programa está pensado para el uso que vos estás planteando, y por ahí hay la proporción entre usos y servicios, parece que los servicios son medio comprimidos, ¿no? La proporción de eso me parece interesante revisarlo, ¿no? Pero hay muchos conceptos, la adición, la refuncionalización, esta analogía entre los viejos, hay muchos conceptos, me parece que también tanto Jorge como Sergio lo pusieron muy bien. El tema es cómo la tecnología acompaña a todas esas decisiones del proyecto. Y después, bueno, aparece como una determinante interesante, como la lucarna. Necesario no en estas latitudes, pero bueno, es un capricho arquitectónico válido, o un deseo, o búsqueda de romper el techo y poder salir a esa terraza. Me parece que son válidas e interesantes para recuperar, porque también se abre el lugar indicado. No haciendo. Así que bueno, en líneas generales son estas cuestiones y también siempre le pongo una vueltita a esta altura la gestión, darle un poquito más de vuelta porque no se le va a permitir que todas estas cuestiones que uno piensa, que desarrolla en el plano, y, bueno, ¿cómo esto se puede hacer concreto? ¿No? ¿Cuáles son los actores? Reconocerlos, articularlos y quiénes van a poder de alguna manera financiar tu obra, forma parte del trabajo que como arquitecto vas a tener que hacer de aquí en más y te felicito. Bueno, gracias. Bueno, aparte de, como siempre, agradecer la participación de los integrantes del jurado, quiero hacer mención particularmente a la lectura, el análisis cuidadoso y sagaz que han hecho del proyecto. Quienes me antecedieron la palabra, pues realmente han captado esencias, logros y desajustes también del trabajo. Bueno, en lo personal, bueno, te felicito por haber arribado a este resultado, que por otro lado es absolutamente coherente con la propuesta que llevamos adelante dentro del taller. Realmente manejas conceptos y términos que hacen a las distintas teorías y prácticas de intervención. Así que bueno, en ese sentido, también la elección del sitio, tu obstinación, también creo que es como para reconocerlo en la valoración de ciertas piezas, tanto la propia arenera sobre la cual has hecho una muy respetuosa intervención, como con el puente, que es un elemento emblemático y que vos lográs integrar a tu
propuesta de intervención también a partir de ciertas analogías. Así que bueno, creo que el resto lo dijeron mis compañeros en este tribunal. Destaco también por un lado el esfuerzo tuyo al estar lejos y también las posibilidades que nos ha dado la facultad y la universidad a que puedas seguir desarrollando este tramo de tu carrera a distancia, y el hecho de que esta defensa también se haya podido hacer en esta modalidad que, bueno, logra a través de estos medios integrantes. Así que, bueno, felicitaciones. Bueno, gracias. Bueno, Juan, me parece que estos últimos 20 días, un mes, te has puesto una energía de trabajo enorme. Te invito un poco a seguir con un esfuerzo, porque lo que hemos visto es que justamente en este mes lograste conciliar muchísimos aspectos del proyecto, poder materializarlos. Por eso estamos hoy aquí, es un día hermoso para vos, inclusive también para nosotros, porque hemos logrado, digamos, como conjunto educativo, el estudiante que llega en la búsqueda de un camino religioso, que es este tema, en este caso desde la arquitectura, y bueno, nosotros como docentes del otro lado, que tratamos un poco de trabajar en ese proceso de enseñanza, aprendizaje a la par, me parece que ahí vos hiciste un clic. Así que, en base a esa producción, a esa claridad que lograste encontrar en esta entrega y en esta evaluación, hemos puesto un 7 a tu trabajo. Así que, Juan, te felicito, ya sos arquitecto. Y bueno, esperamos que puedas disfrutar tu camino profesional con el mismo compromiso con el que lo has hecho este último tiempo. Así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, la verdad que para hacer una pequeña devolución también de lo que es este proceso, me parece que la escala del proyecto nos lleva a abarcar un montón de parámetros, y es una pequeña introducción a lo que va a ser nuestra futura carrera profesional. Así que nada, y agradecerles a todos ahí los presentes. Bueno, que disfrutes y te tenemos que dejar por favor. Gracias.